mi hermano Seba, donde ya estamos aquí de nuevo con un nuevo juego Bueno, un nuevo juego, es un juego que lleva muchísimo tiempo Pero que yo no le había dado caña Y no sé por qué, ¿vale? Porque no lo he probado, pero nada más con ver este pequeño astronauta de prueba que tenemos ahí Ya me llama muchísimo la atención Se llama Kerbal Space Program Y vamos a tener que crear nuestro cohete para mandarlo hacia el infinito y más allá para... Yo qué sé, ¿por qué queremos explorar el espacio exterior, no? ¿Por qué queremos conocer otros planetas? Pues la gente dirá para conocimiento, para conseguir tecnología, para ver si existe vida alienígena, pues yo no. Yo quiero ir hacia allá para ver si tienen alguna receta de hamburguesa, no sería. Bueno, vamos a iniciar el juego y vamos a ver qué es lo que hay. Continuar guardado, comenzar de nuevo. Continuar guardado, te lo juro que yo no tengo nada guardado. Os lo juro. Es más, el juego lo acabo de instalar, ¿vale? Vamos a ver, vamos a comenzar de nuevo y carrera. Vamos a poner nombre por guardar. Vamos a poner cabeza. Eh, cabeza, yo lo diría con S, pero no. El modo carrera tendrá que gestionar todos los aspectos de tu programa espacial. Fondo, recuperación, ciencia y activo, contrato disponible en control de misión. Vale. Ciencia, el modo de ciencia, tienes que recopilar datos científicos para investigar nuevas tecnologías. Fondo, uh, Sambo. Esto es, en el modo Sambo todas las piezas y todas las características están disponibles. Vamos a darle al modo carrera para probar, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da este modo carrera, a ver si conseguimos mandar nuestro cohete al espacio. Les deduzco que empezaremos desde... Muy temprano dice es un placer conocerte. Soy Jen Kerman, director de vuelo. Tu guía está de introducción rápida. Este es el centro espacial. Desde aquí puedes manejar todos los aspectos del programa espacial. Tómate tu tiempo para echar un vistazo. Mantén presionado el botón derecho del ratón para moverme. Perfecto. Y la cámara usa las teclas de las flechas, vale, para mover la cámara. Madre mía, qué lento. Y por aquí, ¿no? Sí, también. A clic derecho sobre las instalaciones, edificio de ensamblaje de vehículos, complejo astronauta. Eh, ahí le damos y los vemos. Ha dicho que les demos, yo le he dado. Dice, soy. Eh, vale, a tu izquierda encontrarás componentes para construir tu propio avión espacial. Ah, vale, tenemos la cápsula, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos la cápsula, depósito de combustible no. Tenemos los motores, eh, mando y control, no tengo nada, estructuras, acoplamiento, nada, eh, aerodinámica, carga útil, nada, nada, <laughs> mm, calor, poco más, <laughs> comunicación, eh, esto que es ciencia y herramientas, vale. A continuación puede echar un vistazo en el botón derecho de ratón con las teclas de flecha. Vale, haciendo así, pues puedo mover. Y la flecha pues también, pero no te si necesitas ayuda acerca de cómo construir, comprendido. Vale, pues vamos a ver. Lo primero que te eh, lo primero sería una cápsula, ¿no? Pues tenemos así, esta sería la cápsula. Y ahora, ahora sí le podemos echar el vistazo, ¿lo veis? Así. Vale, este sería la cápsula. Ahora tenemos los motores pero claro necesito una estructura segmento de viga modular nuevo construye vamos a ver vale perfecto no para ensamblar una cosa con otra digo yo no aquí tenemos los motores vale es que no tengo mmm, mucha más cosa con esto no sé dónde voy a llegar pero guay Estructura, esas son la estructura que tenemos. Carga útil, no tenemos aerodinámica. Vamos a ver. Eh, ahí. Y otra de aerodinámica, digo yo, ¿no? Para que. Eh, espérate, vamos a ponerlo. Ahí, ¿no? Para que sea recto. Después yo pondría otra aquí. Y ahora giraríamos esto. Y pondría una aquí. Eh, aerodinámica Ahí, perfecto Ya tendríamos esto Y ahora, ¿qué más? Superficie, nada, calor, nada Electricidad, comunicación, nada Ciencia, unidad de contención De mejunje Misterioso, pues nada Vamos a ponerlo ahí para llevar Mejunje misterioso, algo, algo ¿Esto? Paracaídas mm. Vale, esto iría Aquí adelante, ¿no? Espérate eh, Es que se que ha cogido como el ratón y me cuesta esto iría ahí el paracaídas para que esto pues ya está este es el dinero que nos cuesta esto nos cuesta dos mil y poco madre mía nave de exclusión, nave espacial vamos a ponerle nombre nave del cabeza no lo vamos a poner no nos no parece ese nave del cabeza perfecto y ahora Tripulación Ingeniero, científico y piloto. Vamos a ponerle un piloto. Eh, le ponemos un piloto. No le voy a poner nada más. Y ahora. Vale, este es el editor. Vale. Pues esto ya lo hemos construido. Herramientas de mover, herramientas de no sé qué. Y ahora es lanzar. ¿Podemos lanzar ya nuestro.? Nuestro vehículo, vale. Pues vamos a lanzarlo. Vamos a ver qué pasa con él. Primer, el primer lanzamiento, cabeza. Estoy nervioso porque el cohete de la nave del cabeza va a ser su primer. Eh, Estás de coña, ¿no? Estás de coña. Estás de coña. Casi vas a intentar despegar. Vale, ya sabemos que hay que girarlo. Vale. Modo, modo de etapa, modo de acoplamiento, modo de no sé qué. Y aquí cómo le mandamos que eh, despegue. Eh, vamos a recuperar la nave porque así no va a despegar, vamos, creo yo. Uh -huh. Tenemos combustible, tenemos todo. Mira, aquí está el pobre, ¿sabes? Viendo cómo vamos a despegar. Y etapa, vamos a decirle que, que despegue, ¿no? Eh. aleteo. ¿Cómo le digo yo que despegue a este? Centro espacial. Grupo. Comunicar. Acción. Vamos a ver. ¡Hostia! a tomar por culo! Ha sido un fracaso. Nuestro primer lanzamiento ha sido una puta basura. Vale, eh. Se ha estrellado allí. Es que ha seguido para adelante. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado aquí, ¿sabes? Se ha estrellado allí. Bueno, pues. Mmm, no pasa nada. Mmm, volvemos a la base. Comunicar. Eh, pues nada. Mirad lo que pone: revertir lanzamiento, revertir lanzamiento a de cimiento, centro espacial. <laughs> Aleta básica se estrelló contra terreno. Unidad. Claro, si es que es normal, tío. Es que es normal, es que se ha ido a la mierda. Vale. Eh... Vamos a ir al centro espacial porque vamos a hacer otra vez nuestro, nuestro cohete porque ha sido un fallo. Ha sido un fallo que nosotros lo hemos puesto. Vale. Vamos a ver. Hangar de aeronaves. Complejo de astronautas. Edificio de administración. Investigación y desarrollo. Vamos a ir aquí. Ingeniería básica. Necesitamos 5 y 5. Vale, vale, vale. Tenemos que eh, pues, ir creando tecnología. Estación de seguimiento. Estación de seguimiento. Vamos a ir. Ensamblaje. Edificio de ensamblaje. Vamos a ir al edificio de ensamblaje. Vale, entonces. Esto, ¿cómo lo puedo girar? Ese es mi problema. Vale, tiene que haber. ¡Guala! Eh, voilà. eh, ¿Cómo que no? Vale. Ahora sí, tío. ¿Y ahora por qué no ensambla? Vale, lo tengo ensambla así. Vale, vamos a ponerlo ahí. Ahora sí estamos preparados para que esto vuele. Ahora sí vamos a lanzarlo. ¡Hombre! Ahora todo está preparado. Houston. Houston, tenemos a nuestro cohete lanzadera mmm, que está metido en tierra <laughs> eh, Lanzadera en Macunda Valentina, ¿vale? ¿Cómo estamos? Eh, vamos a ver, Valentina, hola. Hola, Valentina. Valentina. Ah, vale, que estamos dentro de Valentina. Vale, por Valentina, Sarte. ¿Cómo puedo ver yo el modo por fuera? Quiero salirme, de Valentina. Eh, hola, por favor. Valentina, que no quiero estar dentro, no quiero ser Valentina. Vale. Eh, ¿Dónde está el progreso? Para acá, para acá. ¿Cómo puedo salirme para ver el modo de Valentina? Aquí. ¡Hostia! Vale. Le he dado a despegar, pero no estoy viendo. No. Ya, ya, me, estoy, me la estoy pegando, me la estoy pegando porque no vea. Vale. Parece que ha sido un éxito. Porque no sabemos cómo ha sido un éxito porque estamos dentro de Valentina y claro Valentina no ve una puta mierda desde aquí veo que no ha muerto eso sí Valentina ve que no ha muerto lo ve no le puedo dar ni a los botones ni nada de nada estamos en sistema de paracaídas perfecto eso ha sido bien eso está bien y estamos ¿Cayendo? ¿O estamos en el espacio? Aquí hemos salido en el espacio. No, no creo. Ah, mira, puedo girar. Ahí, bien, bien, bien. Y, y hemos soltado otro. Vale, me encanta. Me encanta porque con esto. ¡Ah, mira! Bien, 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 bien. Vale, ya estamos aquí. Entonces me gustaría reiniciar. Le voy a dar aquí. Reiniciar el todo. Eh, quiero revertir vuelo. Vamos a preparar el vuelo para verlo. Es que si no vemos el vuelo, lo vemos dentro de Valentina, como que no. Valentina, ¿está todo preparado? Sí, estamos preparados. Habéis visto que no se nota que ha hablado. Eh? Estamos preparados para el vuelo. Vale, preparados. Listos. Despeguen. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Despegue! Vale, lo estamos ajustando, lo estamos ajustando. ¡Madre mía! ¡Eh! Claro, es que con la mierda del paracaídas, que está bien, pues ha despegado, pero ya estamos otra vez aquí, vale, eh. Pues muy bien. Hemos solado. Eh, hemos soltado el primer módulo. Y ahora estamos cayendo. Muy bien. Vamos a ver que caiga un poquito. Le estoy haciendo para que caiga un poquito más rápido. ¿No? Porque está muy bien. Primera prueba superada, ¿no? No hemos hecho que se parta el vehículo. Sí, me gustaría. Hemos tenido un poquito de cabeceo ¿eh? Eso hay que verlo, pero a última hora No os creáis que tampoco Esto lo podemos revertir Valentina, ¿estás contenta con tu prueba? Sí, sí, estamos muy contentas Vale, vale, así me gusta Cámara de seguimiento, cámara bloqueada Cámara automática, esta me molaba Oye, lo que me gustaría Ya que cayeras, ¿vale? Que cayeras ya de tirona Abortar, abortar, no Vale Conmutar con grupo de acción De tren, eso es, es, que tiene Demasiadas cosas, es demasiado Ah, mira Sin va mucho más rápido Claro, sin va, ya aterriza Pum, y completado Puedo despegar otra vez no, no tiene combustible. Pero lo hemos hecho muy bien. Muy, pero que muy bien. ¿Eh? Para que después digáis que no lo hemos hecho bien. Vamos a recuperar la nave y nos vamos al centro espacial. ¿Qué lo hemos hecho? Nuestra primera prueba, que ha sido despegar y aterrizar, creo que ha salido muy bien. Recuperación, vale. Datos, ciencia, todo esto hemos subido. Piezas, pues ahí está. Está bien, y la tripulación sigue viva, así que. ¡Ojo! Oh, oh, muy bien. Podemos. Ya tenemos más ciencia, así que podemos eh, desarrollar cosas. Podemos desarrollar. Vale. Aquí no, espérate. Que es que tengo que ir, por ejemplo, salimos de aquí y tenemos que ir a desarrollar cosas. Desarrollar piezas que está aquí, investigación y desarrollo. ¿Lo veis? Ya tenemos aquí energía espacial básica. Para comprar. Vamos a investigar. Porque ya tengo 5. Y ya puedo seguir avanzando. ¿Vale? Eh, en comprar cosas. Por ejemplo. Aquí. Estabilidad. O capacidad de supervivencia. Yo voy a ir en estabilidad. Eh, eu, e investigar. Tengo 18. ¿Cuánto? Tengo de tecnología. ¿Te lo pone por algún lado? No. No tiene puntos suficiente. Y 20, si no tengo 18, no voy a tener 20. Pero bueno, ya tenemos piezas nuevas para crear. Vamos a ir a nuestro hangar y tenemos que tener un par de piezas nuevas. ¿Lo ves? Tenemos, por ejemplo, cohete de combustible sólido. Tenemos el cohete de combustible sólido. Tenemos motor de combustible, que está muy bien. Y son las piezas que hemos adquirido por ahora para ponerle un par de motores más. ¿Vale? El paracaídas. Es lo que a mí no me queda claro. ¿En qué altura va a saltar el paracaídas? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos esto: depósito de combustible. Mm. Vale, pues entonces, por ejemplo, esto lo puedo poner ahora mismo aquí. Esto lo subo aquí y ahora puedo poner un depósito de combustible. Perfecto. Y ahora, eh, esto lo puedo poner. Eh, me ha dejado ponerlo en el lado. Vale, un cohete. No sé, por probar, ¿eh? Y... Dos cohetes. Ahora tengo aerodinámica. Aquí. No sé, por hacer una última prueba, ¿eh? Vamos. ¡Eh! ¡No! No te salga. te <laughs> se ha salido. Eh, y mira que está en pantalla completa, pero ha pasado del de estilo a mí. Vale, y otro Vale, esto despegará. Yo no sé si despegará, pero que la hostia que va a pegar va a ser tremenda. <laughs> Tenemos depósito de combustible. Eso hace que tenga más combustible que pueda despegar. Preparado para despegue. Preparado, Houston. Todos preparados. Cinco, cuatro. 3, 2, 1, 0, 3, sí. vale. Si la ajusto. Madre mía, es que el paracaídas. No sé por qué me salta. Nada más que. Nada más que lo salto. Vale. Nada más que lo tiras para arriba. El paracaídas, ¿vale? Ya salta. Y eso es la putada. Eso es lo que no me mola. Pero bueno, vamos a saltar. Alternar modo tiempo. Venga, vamos rápido. Yo quiero ir a tope. Es que esta es la máxima velocidad que me pone para bajar. Pero bueno, ha estado muy bien. Bueno, le puedo dar ya a recuperar, ¿no? Había un modo que era para recuperar, pero creo que no. Que hasta que no caiga. What. Vale, recuperar nave, me he cargado una nave, no sé si eso me parece, me pasa porque he bajado demasiado rápido, pesa demasiado y caro. Pero bueno, nos han dado ciencia 4. Bien, 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 Valentina, preparado para el siguiente encargo. Bueno, pues no nos hemos cargado a Valentina. Así que espero que haya gustado este primer contacto con este juego. Podemos hacernos un mega cohete. Podemos jugar al modo sandbox y hacer un mega cohete o cualquiera de esas cosas. Ya veremos, ya veremos. Así que espero que haya gustado, que le deis mucho al like y nos vemos en el siguiente vídeo, Cabeza, un beso y hasta luego. Adiós. Recuerda cabeza, si quieres conseguir tus juegos al mejor precio. vender o comprar las mejores skins de Counter Strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play, no olvides entrar en el enlace de G2A, que lo tienes aquí mismo en la descripción, y poniendo el código MACUTA harán un 3% de descuento. Así que aprovecha y ayuda al canal. Hasta ahora, adiós. ¿Mm? Espera de un calendario.